Nada sirve cuando estás. Mis ojos inútiles no pueden mirarte. Son torpes y ciegos. No me sirven las manos donde se diluyen las caricias que podrían aliviar tu pena. Y no sirve mi boca si no puede llegar a la tuya. Por favor, decime algo más. No me vas a dejar así. Bueno, está bien. ¿Y cuándo me mandas el informe? ¿Cómo que te vas de viaje? Bueno, mándame ya mismo el informe en un remillo. Lo pongo acá. Claro, ya sé que es súper confidencial. No me lo tenés que decir, no vas a quedar pegado. Bueno, para, hagamos una cosa. Yo mañana ni bien salgo del colegio antes de ir a mi casa, voy para ahí, ¿está bien? Pero dame la dirección. Bueno, para. Recién levantada, me alcanza por el susto. Anoche no hablamos porque estabas cansada y ahora no zafás mía. ¿Qué pasa, Feli? Quiero que me contestes por qué mi mejor amiga, mi hermana del alma que sos vos, estuvo con mi novio y me lo negó en la cara. ¿Qué pasa? Vos no te metas, que esto es entre mí y yo, ¿ok? Prefiero seguir con mi pesadilla. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dijo Manuel, me dijo que lo encaraste y le preguntaste por la foto. Ay, Dulce, ¿por qué no hablamos de esto después? No, vamos a hablar ahora. Vamos a hablar ahora. No tengo mi crema humectante. Con la piel reseca no puedo pensar. Pero no tenés nada que pensar. Tenés que decirme la verdad. ¿Por qué me mentís, Mía? Ahora no voy a hablar. Porque no tenés nada que inventar. Es por eso. ¿Vos me estás acusando de mentirosa? Te recuerdo que antes de que llegues a Azteca, yo era tu mejor amiga. Vos lo dijiste muy bien. Eras. Mi crema humectante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Gracias. Pero Luján, ¿cómo no te vas a presentar a la elección del grupo de baile? No me gusta bailar y menos si me tengo que bancar esos imbéciles. No, che, no seas así. Mira, no es mala, chica, se lo digo en serio. Aparte, pobre sufrió mucho. Miren, esto era de la madre. Es lo único que tiene de ella. ¡Ay! Tiene cara de nada, igual que la hija. ¡Qué bueno! ¿Ves cómo le patina los frenos? ¿Cómo va a tener un portarretrato sin foto? Es que ni siquiera tiene fotos de la madre. Pobre. Se crió sin ella, ni siquiera la conocía. Sí, pobre. Con el padre millonario. Viajan por todo el mundo. Por favor, me pasan los pañuelitos que me pongo a llorar. Pero además, se re mintió, sos tarada. ¿Cómo no va a tener una foto de la madre? Ay, por favor, Luján, cuantas más seamos, más en el hígado les vamos a dar. Tenemos que romper el grupo selecto, tenemos que convencer a las chicas que quedaron afuera, por favor. Bueno, pero andá a ver si saben bailar, por algo no se anotaron, ¿o no? No, no se anotaron porque las yeguas estas las van a dejar afuera, es obvio. A mí me encantará que estén en el grupo, chicas. En serio, miren, yo no sé bailar y me tomaron. Bueno, yo directamente no sé bailar. Dale, yo te enseño, dale, porfi, dale. Y bueno, y ahí todo lo que pasó después. Sí, me imagino. Mira. Buen día. Buen día. No sabes, no pegué un ojo en toda la noche pensando en la mina esta que me escribe cartas. ¿Quién será? ¿Cómo minas, cartas? ¿Qué me perdí? Dale, cuénteme. Dale, Pablo, afloja, esto se lo podemos contar. Claro. No, hay una minita que me escribe cartas anónimas re zarpadas. ¿Zarpadas? Sí. Che, ¿no será Pilar? No creo que tenga tanta mala suerte de calentar justo a la hija del director. Bueno. Ojo, que fea no es, ¿eh? Y parece bastante mandada por lo que escribe. ¿Por qué pensás que es ella? Fíjense, ustedes nunca la ven, pero ella siempre está... Le da el perfil. Bien, ¿eh? A pesar de esa cara de gil, a veces pensás. Muy bien, pibe, seguí así. Hablando de cara de gil, ahí está. Bueno. No, dale. Es un papel para este pibe. Hola. ¿Qué haces, Marquito? Hola, Marquito. Chichitos, ¿qué necesitas? Una mucama me mandó esto para vos. Mirá, la misma letra de las otras. Buena, Tommy, te levantaste la mucama, ¿eh? No, me dijo que la encontró tirada en un pasillo. Ah, claro, sí, se estaba limpiando la mucama. Vos sos inteligente, me di cuenta de eso. Che, los televisores hoy no los usás, ¿no? ¿Televisores? Las dos pantallas esas que usás para ver mejor. ¿Los anteojos? Claro. Los estoy limpiando. Ah, los estás limpiando. Bueno, gracias, Marquito, ¿eh? Gracias, pibe. Che, ¿qué dice? Dale. Esta mina es terrible. Juega la mancha con las liebres. No, pero basta. Hoy mismo tengo que saber quién es. Disimulá que hace rato que Pilar te está clavando la mirada.
Y no se te olvide llamar al periodista ese que estaba en el colegio. Es que yo estoy segura que fue el señor Cemento el que le pagó para que sacara la nota. Ay, Sonia, ¿te parece seguir con todo esto? El teatro va brutal, no necesita promoción. ¿Para qué te vas a meter en este lío? Por dignidad. Ese muerto de frío, si quiere publicidad, que se la vaya a buscar a otra parte. Ay, debe ser el periodista de la radio que me estuvo llamando. Quiere que salgas en directo. ¿Ves? ¿Cómo lo voy a dejar pasar? Atendé y pásamelo. Quiero empezar a hundirlo ya mismo. ¿Hola? ¿De dónde? Ah, sí, a ver un momentito. ¿De qué radio es? No, no es un periodista. Es el abogado de Colucci. ¿Qué? ¿Pero por qué le mentiste a Feli? Porque creo que el tipo le está tomando el pelo. Entonces decíselo. ¿Cómo le voy a decir una cosa así? Se va a poner re mal. Ay, si el flaco la está engañando, mejor que lo sepa cuanto antes. ¿Te parece? Obvio. Ay, Sonia, ¿cómo le dijiste al abogado que venga acá? ¿Y qué querés? ¿Que vaya yo a verlo a él? No, mi amor de Lolas. No, pero lo hubieras citado en tu casa. Si se arma un escándalo, no tiene por qué enterarse todo el planeta. De acá no me voy a mover. Además, es el único rato libre que tengo antes de la prueba de vestuario. Bueno, y si el abogaducho ese quiere hacer algo por su cliente, será mejor que aparezca antes de los 15 minutos, porque yo soy como los bancos, mi amor. No atiende después de hora. Hablando de eso, Sonia, me tenés que dar plata para depositar. ¿Qué pasó? ¿Ya se gastó toda la plata que estaba en la cuenta? Y lo que encargó Marisa salió una fortuna. Y el flete otro tanto. ¿De qué estás hablando, Pepa? Este es el último chiche que se compró la nena. Ay, traga, Marisa. ¿Pero qué quiere hacer la desfasada mental esa? ¿Montar un boliche? ¡Hay una mina, tú loco! ¡Che! ¡Eh! ¡Acá sale! ¡Dale, que se casa! Seguro que te estaba robando. No. Y no dejar esto. Es la fugitiva de las cartas. Buena, Tommy, ya la tenés, ¿eh? Ahora cuando la traiga Guido vamos a ver quién es. ¡Eh! Ahora sí que no te me vas a escapar. Che, a ver quién estaba en el loco de Tomás de ustedes. Vamos. ¿Pero qué le pasa, Láser? No, lo que pasa es que una de las chicas estaba en el locker de los varones y al director no le gusta, eso es malo. Eso es imposible porque las chicas estuvieron todo el tiempo conmigo. Pero yo las vi. No, de ninguna manera, es imposible. Las chicas conmigo están trabajando en un trabajo práctico. ¿Usted quiere aportar algo? Me gustaría, pero tengo cosas que hacer. Bueno, entonces no interrumpa. Perdón. Chao, ¿Por qué pensás que Manuel me está tomando el pelo, mía? Bueno, no sé, como lo vi con Luna. Pero vos me dijiste que entre Manuel y Luna no pasa nada, no entiendo. Sí, bueno, pero Manuel es raro. Tiene algo en su mirada que no me gusta. ¿No será que lo que a vos no te gusta es que se haya fijado en mí y no en vos? Te desubicaste, Dulce. ¿Qué te pensás, mía? ¿Que soy una gorda inmunda, que nadie se puede fijar en mí? ¿En serio? ¿Eso pensás de mí? Nada que ver, gordi, nada que... No me digas gordi, ¿ok?
gracias. La neta que ni escuché lo que dijo el profesor. Sí, ya sé, me di cuenta. No sé, estabas en otra. ¿Qué te pasa? Nada, cosas mías. Mira, Manuel, en algún momento vas a tener que desahogarte con alguien. No podés guardar todo así. Siento que voy a explotar, que todo me supera. Bueno, si puedo ayudarte. Yo no quiero ser un mal tipo. Pero a veces hay que sacrificar cosas. Estás hablando de Feli, ¿no? Ay, escúchame. Manuel, ¿por qué no la cortás? ¿Eh? Y listo. La necesito para conseguir algo. Y no es dinero. Bueno, pero ese algo que vos estás buscando es tan importante como para lastimar a alguien. Lo único que me mantiene vivo. Mira, yo perdí todo. Perdí mi familia, a mis cuates de toda la vida. Todo por cumplir un sueño. No me puedo echar atrás ahora. Bueno, pero salir con Feli es lo único que puedes hacer. Lamentablemente sí. Mira, yo no sé qué es eso que vos estás buscando. Pero para mí debe haber alguna otra forma. No sé, hacer algo. No sé por qué estás lastimando a una pobre mina que no tiene nada que ver. Pues sí. De hecho, sí. Ya sé. Voy a cortar a Feli, ya no tiene por qué soportar esto, ¿no? Vos tampoco. Soy un pibe, ¿eh? La perdí, no sé qué pasó. ¿Cómo que la vas a perder? Pero si venías atrás de ella. No, no me dijiste, ¿por qué no fuiste vos que me decís a mí? Otra vez estamos en cero. Mira, mira. ¿Y eso? Mira. Me parece que nuestra escritora apasionada es la dueña de esto. Lo que no me gusta es que me hagas la contra con Manuel. ¿Sabes? Yo siento que me podría morir mañana porque el tiempo que pasé con él ya le dio un sentido a mi vida. ¿Ves? Eso es lo que me asusta. Que sientas tanto por una persona que recién conoces. Vos lo decís porque nunca estuviste enamorada, mía. Pero cuando estás enamorada es como, no sé, un sentimiento que te llena. Estás todo el tiempo pensando en la persona. Y todo lo que haces, incluso lo más chiquitito así, es por él y para él. No pasa por el tiempo, ¿entendés? Bueno, ok, si vos lo decís, no te voy a molestar más. Pero no peleemos más, vale. Juremos que nunca más íbamos a pelear por un chico. Pero es que Manuel no es un chico cualquiera, ¿entendés? Es re maduro, así es como que te habla y es como si te conociera de toda la vida. Re fuerte, te cuida, te escucha. Te juro que es la primera persona en el mundo que me hizo sentir una princesa, en serio. Ay, chicas, chicas, acabo de ver a Maritza, no sabés lo que se puso la ridícula. Bueno, las tres vamos a ser de jurado. La dejamos bailar un ratito como para que se ilusione y después le decimos que no sirve. Pero rápido, si no pienso perder todo el tiempo con esa payasa. Yo menos. Tengo grandes planes con Pablo. Secretos por ahora. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Bueno, hablamos con la profesora de Educación Física y dijo que todas podíamos dar la prueba. Toma trompita por el Compax, pero no te lo comas, ¿sí? Gracias. Mira, mi cliente le propone un trato. Él está dispuesto a no levantar ninguna demanda hacia usted, ni siquiera por un solo peso. A cambio de que usted se retracte, obviamente. Además, si lo que usted necesita es publicidad, yo puedo presentarla en las mejores agencias de publicidad que hay en este momento. Mire, yo estoy en el punto más alto de mi carrera y no necesito nada de publicidad, me sobra. ¿Ah, sí? ¿Y sí. Por qué hace esto entonces? Pero si yo ya le dije que no hice nada. Bueno, ya basta. Váyase, porque ya me cansé. Váyase ya mismo. Bueno, como guste, pero sepa que de no aceptar el trato, vamos a volver a vernos la cara. Buenos días. ¡No! ¡No! Así no puedo ir a la prueba de vestuario. No puedo. Un kilo cargado. Respira profundo, mi amor. Eso. Bien, ahora que estás más relajada, pensá una cosita. Y si el tipo no miente, si Colucci no hizo publicar eso... ¿Entonces qué? Y bueno, ¿y si fue el periodista que inventó todo? No, yo lo conozco, él es un buen muchacho.
Bueno, pero a lo mejor le pasaron mal el dato o lo obligaron. ¿Por qué antes de hacer este lío en los canales no ves con él qué pasó? Bueno, ya, llámalo. Llámalo ya y déjale un mensaje si no te atiende, ¿no? Y le dice que me llame, por favor. Porque si no, lo voy a hacer buscar por la policía. Menos mal que ya sale Marisa. Pensar que voy a estar el fin de semana con ella es lo único que me calma. Ay, no sé cómo decírtelo, Dulce. Vos no quedaste. Es muy ordinario lo que haces. Sorry. Yo la mato. A ella. La mato de verdad. Te dejó el pelo hecho un desastre. No sé si tiene arreglo. No lo digas ni en broma. Never sufrí algo así. Peleando como dos camioneros. Mira, más que doloroso, es desagradable. Es de cuarta mal. ¡Felicitas! ¡Me vas a arrancar los pies! Bueno, es que no sé hacer reflexología. Hago lo que puedo. Ay, menos mal que ya me vuelvo a mi casa. Necesito pedir un turno con la masajista. Estoy llena de nudos. Nudos y golpes. ¿Cómo pegas a chica, eh? No insultes al género femenino diciéndole chica. Es un boxeador. Mi vida, ¿qué me querés? ¿Matar? ¿Me vas a arrancar todas las raíces? Bueno, quédate tranquila. Igual conseguiste lo que querías. Maritza no quedó en el grupo. Ay, si esa tilinga quiere bailar, va a tener que hacerlo sobre mi tumba. Permiso. ¿Estás bien? ¿Cómo querés que esté? Con el atentado que acabo de sufrir. Mira, nunca fue tan difícil ser yo. ¡Felicitas! ¡Me duele! Ah, Feli, te está buscando Manuel. ¿En serio? ¿En dónde? ¿En dónde? No sé, por allá afuera está. ¡Felicitas mi masaje! ¿Querés que te haga? Yo sé hacer masaje. A ver. Oh. Ay, un poquito más abajo. Ay, qué bien que haces, mi vida. ¿Quién te enseñó? Más arriba. Bueno, no es para tanto. ¡Qué alivio! ¿Te volvés a tu casa? No, no creo. ¿Y vos, Vico? Espero no tener que ir. Bueno, chicas, les cuento. Pablo me contó que sus viejos se fueron de viaje. Tiene la casa para él solito. Y bueno, espero que me invite. Bueno, Mía, el pelo te quedó desenredado, ¿sí? Yo voy a ver si lo encuentro a Pablo. No me quedó perfecto. No sé si voy a volver a ser la misma de antes. Bueno, igual yo te traje algo para que te levante el ánimo. No sé, no sé. Mira. ¡Ay! ¡Quedó re lindo! ¿Te gusta? Bueno, aprovechá que este fin de semana vas a tu casa y le pones una foto de tu mamá. Ya te dije que no tengo ninguna foto de mi mamá. Ah, sí, cierto, discúlpame. Lo que pasa es que Maritza me dijo que eso es imposible. No sé, pensé que me estabas cargando. ¿Te molestó que nombrara a Maritza? No. No, no, me quedé pensando en que tenés razón. ¿Cómo puede ser que no tenga una foto de mi mamá? Bueno, no importa, vos no pienses en eso. Ahora relájate, cerrá los ojos y yo te hago masajes así te quedas dormida. No, es que yo no quiero. No, no digas nada. Cerrá los ojos y relájate. Bueno, yo entiendo que estén contentas por haber entrado al grupo. Sí, la mayoría lo intentamos desde primer año y siempre fuimos rechazadas. Bueno, ahí está el punto. ¿Qué punto? Que ese grupo es una truchada. ¿Quién se cree Mía para decidir quién entra y quién no? ¿A ella alguien la aprobó? Ay, Maritza, Mía siempre fue la directora. Bueno, porque el papi había traído las cosas, pero ahora hay cosas nuevas. ¿Qué querés decir? Que no tenemos que pertenecer exactamente al grupo de la Sin Cerebro. Formemos un grupo nuevo. Imposible. Siempre que hay muestras en teatros, en colegios, se presenta la chica de Mía. Que son las únicas que hay. ¡Que había! Chicas, ¿qué tienen ellas que no tengamos nosotras? Ustedes son buenas, ya lo probaron. Es más, lo sabían desde antes que Mía las probara. Y ella nunca les dio la oportunidad. Hagamos un grupo nuevo. Pero ellas tienen el poder. No, no. Nosotras, si se pasan a mi grupo, podemos tener el mismo poder. ¿Y? ¿Se anotan o no? No, yo me anoto, Marisa. Yo voy con vos. Pero es que una vez que nos aceptaron, si renunciamos, Mía no nos va a dejar acercarnos ni al bar. Para ir al baño también le pedís permiso, bueno, ¿eh? Bueno, para, no contesten. Ahora tienen todo el fin de semana para pensar, para... Lo que quieran, pasen. Ok. Ok. Chao. Hasta el lunes. Chao. Hey.
Nene, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar? ¿Esa maquinita para hacer el diario quilombero que haces vos? Sos un perfecto imbécil. Estaba por sacar un peine. ¿No tenés algo más interesante que hacer? Esto es lo más interesante que podría estar haciendo en todo el mundo. No me vas a convencer. Si te quedas el fin de semana, me quiero quedar con vos, mano. Sí, va a ser mejor que vayas a tu casa. Pero pensá, si nos quedamos podemos ir al cine, podemos hacer competencia de resistencia en un tenedor libre. Feli, tenemos que hablar. De mil cosas, por eso. No, Feli, va a ser mejor que vayas el fin de semana con tu familia y así los dos tenemos tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Pensar en nosotros, en nuestra relación. ¿Qué pasa con nuestra relación, Manuel? ¡Feli! ¡Fifi! ¡Uy, qué sorpresa! ¡Te re extrañé! Mamá, ¿qué haces acá? ¿Pasó algo? Ay, Feli, no pasa nada. Te vine a buscar. Ella es Delfina. Bueno, Fifi es la menor de nosotras cuatro y ella es mi madre. Mucho gusto. Tú debes ser la más linda, ¿no? ¿Y vos cómo sabes? Porque más linda que tú, imposible. Seguro que no pasó nada, mamá. Es muy raro que vengas al colegio. Nada, Feli. Te vine a buscar porque salí más temprano del trabajo. No mientas, ¿no? Fifi, ¿por qué no vas al kiosco y te compras algo, sí? Vinimos porque Feli nos dijo que tenía novio y ni ella, ni mi papá, ni mis hermanas se lo creen. Bueno, a jugar afuera. Yo voy a hacer el bolso. Espérame en el auto, por favor. ¡Felicitas! ¡Esto no es una pista de carrera! Pero, ¿y vos qué haces acá? ¿Sabés que los varones no pueden ni asomar la nariz en este área? Perdón, no sabía. No sabías. Claro, todo el mundo dice lo mismo. Pero ese es el punto número uno del reglamento. Lea acá, por favor. No, sí, pero... Sí, claro. Lo renuevo toda la semana si algún gracioso lo arranca. Está bien. Perdón, ¿está bien? Yo quería ver... Yo quiero que se cumplan las normas de este colegio. Así que... vas a tener que firmar un apercibimiento. Está bien, después voy a dejar. No. Entrar al área de las chicas es una falta muy grave, así que vamos ahora mismo, ya. Bueno, disculpa que tardé un poquitito con la investigación, pero al fin descubrí que es Pilar la que manda las cartas, ¿viste? Le vi la guilleta esa que encontramos nosotros. Hermano, si no fuera por mí, así en picada, a veces haces algo. Che, Pablo, ¿cómo hago para transformar a la hija del director? Mirá si me rebotan y encima me rajan del colegio. ¿Pero qué te va a rajar con lo que te escribió esa mina? Esa va a ir al frente como una guerrera. ¿Te parece? Pero sí. Entonces, ¿sabes qué? El lunes la agarro y le digo... No, para. ¿Cómo el lunes? Muy tarde, papito. El lunes, no. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo la casa libre. Mi viejo se va. Llamamos otra mieta, nos juntamos cuatro. ¿En serio? ¿Sí? Pará, cuatro. No sabés contar. Somos tres y tres chicas, seis. Y cuatro. Dale, Pablo Floja, conseguile una minita. Claro. Se portó con la investigación, viejo. Está bien. Yo llevo el champagne del bueno porque el malo te quema la cabeza. ¿Vos pensaste cómo vas a encarar a Pilar? Y fácil. Te digo que fue ella la que escribió las cartas. No pensás, evidentemente. ¿Cómo le vas a decir eso? Eso es parte del chamuyo para después apretártela. ¿Cómo le vas a contar eso de frente, así, seco? Es que tenés razón, sos un genio. Siempre tengo razón. Bueno, me voy a buscar a la Dunov. Y vos pagás la cuenta que después arreglamos. Yo pago, sí. Está bien. Mi amor, por fin te encuentro. Acabo de avisar a casa que no vuelvo. ¿Por qué? Y bueno, como tus viejos se fueron de viaje, pensé que podríamos juntarnos el fin de semana. Yo también pensé lo mismo. Te juro que pensé lo mismo, pero no puedo. Están fumigando en casa, ¿no? Hay un montón de bichos. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar acá? No. Me voy a dormir a lo de Guido. ¿Me acaba de invitar o no? Sí, sí. Nos vamos a dormir juntos. Apurate, que nos están esperando. Chao. Dale. Eres hermosa. Pero... mírate en mis ojos.
quiere, te cuida, te escucha. Ay, es la primera persona en el mundo que me hizo sentir una princesa. Es tu culpa, Feli. ¿Qué te hice ahora? Nada. Nada, fue una pesadilla. Qué bueno que tuviste una pesadilla, porque mi realidad debe ser mucho peor que tu pesadilla, ¿sabes? ¿Qué te pasó? Nada, vino mi mamá. Ay, viste, tonta. Al final que vos decías que ni te registraba, está cambiando. Sí, está cambiando para peor. ¿Qué te hizo ahora? A ver, contame. Feli. ¿Qué haces vos acá? Los varones tienen prohibido entrar al cuarto de las mujeres. Manu, si te vieron, te va a echar, por favor, anda. Feli, no llores, no hay motivo. Vos lo decís porque no es tu mamá. Bueno, mi mamá también me ha hecho pasar papelones. No te creo. Ah, ¿no? Una vez estaba en una plaza que se llama Coyoacán con una chava, una abuelita jibocú, así muy bonita. Estábamos besándonos, ¿no? Y que cae mi mamá. Me dice, ¿por qué no me presentas a tu novia? ¿Cuál tú? Que no era mi novia. Muy bien, así me gusta. Eres tan linda cuando sonríes. ¿Y eso? ¿Por qué cerraron la puerta con llave? Anda a esconderte entre mi ropa. Anda a esconderte entre mi ropa. ¿Qué estás haciendo? Hablan, chica. ¿Por qué cerraron la puerta con llave? Saben que está prohibido, es una norma de la institución. Sí, sí, ya sabemos que está prohibido. Lo que pasa es que estábamos meditando y no queríamos que nadie nos moleste. Ah, sí, sin embargo, a mí me pareció escuchar la voz de un chico acá. No, 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 era Feli. Hacele, mostrale cómo se son con voz de hombre. Dale, mostrale. Oh. Bueno, ahora no le sale porque está nerviosa. Bueno, bueno, basta de pavadas. Agarren sus cosas y bajen. Ya mismo, vamos. Sí, sí, salimos juntas nosotras. No, no, yo estoy esperando a Peter. Ah, ya que bajas, Gloria, ¿te fijas si llegó? No, no me voy a fijar si llegó. Voy a esperarla a Feli. Vamos, agarra tus cosas. No, yo cierro el bolso en 10 minutos y estoy lista. Yo le dije a tu mamá que bajaba con vos. Así que agarra tus cosas y bajamos juntas. Ok. 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 Vamos, apúrate. Gracias por salvarme. No lo hice por vos. Lo hice por mi amiga. Gracias, igual. Compré un chocolate. No es tan dulce como vos, pero espero que te guste. ¿Qué favor necesitas? Ninguno. Va, en realidad sí, uno. ¿Cuál? Quiero que me acompañes a una fiesta esta noche. Es una broma, ¿no? No, no, es una invitación. ¿Y por qué me invitas a mí? ¿A vos? Porque me encantan tus ojos. Sos muy linda, Pilar. Además, sos re simpática. Tengo mil razones para darte. ¿Venís o no? No sé si voy a poder ir. Mis viejos son medio dinosaurios con todo eso. No les gusta que llegue tarde. Bueno, pero te vas a dormir a lo de una amiga. Así no tenés horarios. Porque vamos a volver muy tarde. Bueno, está bien, acepto. ¿Dónde es la fiesta? Lo de Pablo. Pero ojo, no le digas a nadie porque no invitamos a muchos, ¿sí? Ok. Ay, ¿te parece esta manera de tratar a tu madre? ¿Qué haces acá, Solín? ¿Qué haces acá? Mi vida, hace mil que no te veo. ¿Qué tiene de malo que te venga a buscar al colegio? Pero fueron 5 días nada más. Además, antes de ir a casa tengo que hacer otra cosa. Ven, te acompaño, vamos. Mamá, ¿nunca te pusiste a pensar que a las personas no les gusta que te metas en todo? No, eso no es así. Toda la gente que me conoce siempre quiere estar conmigo, sí, mi amor. Sí, todo tu club de fans, pero yo soy tu hija y tengo vida. Ay, pero qué mala onda que tenés con tu mamá. No es mala onda, es necesidad de independencia. Ay, claro, la nena quiere ser tan independiente que si se le antoja comprar un equipo de sonido no es capaz ni siquiera de tener la delicadeza de avisarme. Pero si vos estabas de gira, además que te volviste amarreta ahora. No,
pero me sacan de quicio tus modales. Bueno, entonces, ¿para qué viniste a buscarme? Ay, mamita. ¿Qué? Mamita, de verdad, mira, estoy pasando por momentos muy difíciles. ¿Qué te pasa? Problemas, porque todo en mi vida es un problema. Se te encapsuló la silicona. Pero... ¿Pero qué de Lolas que sos? Bueno, qué sé yo, pensé que era eso, fue tan grave. ¿Qué te pasa? A ver. Bueno, acá no leen los diarios en este colegio. ¡Ah! Lo de... lo de... lo de acoso sexual, sí. Estuvo buenísimo, mamá. ¿Cómo te puedes reír de una cosa así? Además, es todo mentira. Ay, obvio que es mentira. Ese tipo es un tarado. Mami, si vos estás en tu decadencia total, mira, te va a acosar. No, mijita, yo estoy pasando por mi mejor momento. Es más, le voy a hacer juicio. ¿A quién? Al señor ese. ¿No te das cuenta que lo que quiere es promocionarse conmigo? ¡Ay, no, mamá! Mira si él va a inventar eso. ¿Y cómo estás tan segura? Porque lo inventé yo. ¿Sí? ¿Qué? Bueno, ma, y ese era mi novio. Seguro, sí. ¿En serio? Bueno, si eso es verdad, debe ser porque jugó una apuesta. Feli, ¿estás más gorda? No, estoy igual. ¿Estás más rellenita? No, mamá. Pero Dios mío, qué castigo. Sos una máquina de comer. ¡Feli! Feli, déjame hablar con tu mamá, me presento, le digo que soy. No, Manuel, no. ¿Por qué no? Porque no te va a creer, porque ni ella ni mía pueden creer que esté de novio conmigo. Estás exagerando, Feli. No estoy exagerando, si me dijo que habías jugado una apuesta con tus amigos. Ven, vamos a hablar con ella. No, Manuel, ven, vamos. Bien. Señora, hola, mucho gusto. Soy Manuel Aguirre, soy el novio de su hija. ¿En serio? Sí. Quería proponerle, si no le parece mal, algún fin de semana ir a comer con ustedes. Así conozco el resto de la familia, me presento. Si le parece bien, ¿no? Si no le molesta. No, no, no me molesta, me encantaría. Si no tenés que ir con tus padres este fin de semana, puede ser, ¿eh? Bueno, perfecto. Sí, sí, voy a arreglar mis cosas y vengo. Ay, déjeme felicitarla por la maravillosa hija que tiene. Cerrá la boca, nena, que ese chico divino va a creer que sos tarada. ¿Por qué el denso de Guido lo tuvo que invitar a Pablo? ¡Uy, una a mi casa! Ay, bueno, no te preocupes. Te invito a pasar el fin de semana en casa. ¿En serio? Ay, es mi I love you. Me salvaste la vida, ¿en serio? Ay, yo soy así. Bueno, permiso, mía. Ya sé que no somos amigas. Pero sos la única persona que puede ayudarme. Ayudar a la gente es mi misión. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, hoy a la noche me invitaron a una fiesta. Y no tengo nada lindo para ponerme. A lo mejor vos... Sí, ya sé. A ver en qué te puedo ayudar. Ay, mira, este vestido. Me lo estaba por llevar a casa para regalarlo. Como ya me lo puse dos veces, no puedo volver a usarlo. Toma, te lo regalo, ¿es tuyo? No, ¿en serio? Sí. ¡Ay, mía, gracias! ¡Es re lindo! ¡Ay, no, por favor! ¿Y vos, viejo, qué te vas a poner? Para ahora, la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Cómo que fiesta? La calle lo de Pablo. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? No. Después de un fin de semana en la casa va a ser más difícil cortarla, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, no te entiendo, entonces. Primero decís que la querés cortar y después venís con esto. No te entiendo. Es que... si hubieras visto su cara... Pobre Feli, tenía... cara de tristeza, de vergüenza. No puedo entender cómo una madre le puede hacer algo así a su hija. Manuel, no sos un superhéroe para estar salvando la vida a la gente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podemos ayudar a la gente que está mal? Tanto nos cuesta dar una mano. Bueno, en este lugar pará, porque no te estoy cuestionando nada, ¿eh? Yo solamente te digo porque después vas a estar peor vos. Me pone peor borrarme que sostener por un tiempo una relación que no existe. ¿Fuiste capaz de hacer una cosa así? Ah, bueno, es que se inventan tantas cosas de vos, una mentirita más. Pues... ¡No es una más! ¡No es una más! Me metiste en un lío terrible y ahora te vas a acercar y vas a dar la cara. Está bien, después voy al diario, hablo con el periodista y ya está. ¡No, chiquita! ¡Al periodista no! ¡Al periodista no! Vas a ir donde el durito es y le vas a decir toda la verdad. No, mamá, por favor, cualquier cosa menos eso. No vas a hacer, te guste o no, porque soy tu mamá y es una orden. No, ¿por qué ese señor tiene una hija? Deja de hablar como una estúpida. ¿Qué pasa con la hija? Beca. Habla claro que no te entiendo. Bueno. Ya estás grande, habla claro. Bueno, que tiene un grupo de baile en el colegio y que no me dejó entrar y me dijo que bailaba mal. ¿Qué? ¿Que mi hija baila mal? Sí. ¿Pero qué le pasa a la ciega esa?
Bueno, ahí encima es una porquería porque en el colegio me pegó. No lo puedo creer. Pero ese colegio es peor que una cárcel de mujeres. Por eso, mami, no me lleves a esa casa. Me van a humillar entre los dos. Bueno, pero deja de hablar como una estúpida. No me gusta. Claro que no vas a ir, Luciela. La que va a ir soy yo. Y la nena y el tipo ese me van a tener que oír. ¡Claro que sí! Quédate tranquila, mamita. No me hables así porque de verdad me saca de quicio que hables como una estúpida. Estás bastante grandecita. ¿Pero por qué no puedo ir? Pilar, ya lo repetí una y mil veces. ¿Por qué no? Pero eso no es una razón. ¿Querés una razón? Bueno, muy bien. No me gusta que vayas a la casa de los Bustamantes porque no me gusta ese chico, porque no me gusta esa casa, porque no me gusta esa gente, porque no me gusta ese ambiente. Por eso. Ah, ahora resulta que al señor no le gusta el ambiente. ¡No, no me gusta! Pero le encantan los regalitos que le hacen. Bueno, voy, busco un sobrecito y vuelvo. Hace un minutito, vamos a buscar a mamá después, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Soy Maritza, vengo a buscar un sobre que me dejó Néstor Montero del edificio 3, ¿puede ser? Por fin llegás. Néstor me dijo que ibas a pasar temprano y te apareces esta hora. Bueno, lo más temprano que pude venir. ¿Me da el sobre, por favor? Me tengo que ir rápido. Ah, ahora te agarro el apuro, ¿no? Mientras tanto, ¿yo qué? Que reviente, ¿no? Qué viejo amargado. Tanto lío por guardar un sobrecito. A mí no me va a tener esperando como un hongo el señor ese. Señora, dice el señor que pase. Le dije que salga él, que yo no puedo entrar porque me vienen a buscar enseguida. ¿No se da cuenta? Está bien, Pita. ¿Ah? Yo me ocupo. Bueno. Está bien. La escucho, señora. Mire, voy a ser muy breve. Lo del diario fue un error del periodista. Terminado, listo. Qué fácil que lo hace. En dos días me complicó la vida. Me llamó medio país. Esto se va a acabar cuando usted se retracte públicamente. Si no, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para ver quién fue el culpable. ¿Está claro? Bueno, ¿me podría soltar? Sí, ¿cómo no? Está bien, lo voy a hacer, pero ¿no le parece un poco exagerado? Estas cosas pasan todo el tiempo y nadie hace tanto lío. En su mundo pasan estas cosas, no en el mío. ¡Y no se haga el perfectito! Está bien, yo lo voy a hacer, pero después de algo. ¿De qué? De que su nenita, ese pichón de Yarará, le pida perdón a la mía por haberla agarrado a trompadas. ¿Mía? ¿Qué le pasa a este viejo que no viene? Ah, bueno, dame el sobrecito, mi amor. ¿Le puede decir a su nieto que me dé sobre, que me tengo que ir? No es mi nieto, así que llévatelo de una vez. Es que no me lo da, dame. Bárbara, ¿qué parte es la que no entendiste? El sobre viene con el chico. ¿Qué? Néstor me dejó dos cosas para entregar. El sobre y el chico. No, pero espere, porque yo no me lo puedo llevar. Mi mamá me mata, vengo de zafar de una, no puedo. No es problema tuyo. A ver si nos entendemos, no me lo puedo llevar. Yo tampoco me lo puedo quedar. Espere, porque no me lo puedo llevar. Nene, no te vas a venir conmigo. ¡Señor! Si no te tuviera voz, ¿cómo costaría sobrevivir? Estamos tan solos, tan apasionados, que es fácil herirnos por cualquier costado. No lo hice por vos, sino porque mi amiga. Porque mi amiga me lo pidió. Ay, qué boludo. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía para resistir tanta pesadilla. ¿Por qué no me metiste? Permiso. Aquí no pasa nada. ¡Sigue grabando! Resistiré ante la blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción, la hipocresía. Por lo menos no se vinieron hasta acá. Está todo bien. Todo bien, todo mal. Si ni siquiera no me van a pasar un mango por la que lo remil parió. Bueno, pero tampoco para ponerte así. ¡Ay, ay, 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 ay! No te preocupes, esos ojos amarillos. ¡Manuel! Te estoy esperando, Feli. Sí, veo cómo me estabas esperando. Sos una basura, Maritza. Una come hombres igual que tu mamá, ¿sabes? Con mami no. Aparte, prefiero ser una come hombres y no come pasto, vaca. Pero no puedo hacerle esto a mi mejor amigo. Ay, ¿qué? ¿Se lo vas a contar?
Qué bueno si estuviera ella de verdad aquí. Y si estuviera el padre. Hola. Dale, Peter, ¿a qué viniste? Bueno, solamente a darte una cosa. Tomá. Es una foto de tu mamá. ¿De mi mamá? No sabía que era tan linda.